Buenas noches, Lid. Buenas. Bien, yo digo que nos preparamos, por favor, para que le demos continuidad a la actividad que tenemos pendiente, por favor, porque tenemos que terminar el día de hoy. Licenciado, buenas noches. Buenas. Sí, fíjese, licenciado, que le quería comentar mi caso. Yo actualmente pues me incorporé el día viernes a las clases porque tenía problemas con la inscripción. De hecho, todavía tengo algunos problemas con la inscripción. Pero me dijeron que estuviera recibiendo clases para mientras terminamos de ver lo de la inscripción. Pero tengo entendido que ustedes ya hicieron unas presentaciones. Así es, pero no se preocupe que si hay como usted, hay alumno, otro grupito más, ya les tengo una actividad. Ah, bueno, Vale. sí, gracias, licenciado. Sí, no sé, digamos, si usted, es que fíjese que yo soy licenciada en administración de empresas, pero quiero ahora estar en derecho, Ajá. pero todavía no ha terminado el proceso de inscripción en registro y estadística. Digamos, en algún caso, esto todavía no esté la otra semana, ¿usted cree que, digamos, el examen me lo podría hacer otro día o me lo puedo hacer en la fecha que ya se tiene estimada? Yo se lo puedo hacer en la fecha que estimada y lo que tiene que hacer es guardarla. Usted no va a Ah, hacer, okay. no va a guardar, no va a hacer ninguna equivalencia, ¿verdad? Fíjese, licenciado, que me dijeron que podía ser, pero más o menos se lleva 4 meses, me dijeron en registro y estadística, entonces voy a llevar mejor las clases, creo que me sale mejor para 4 meses, actualizarme. 4 meses es poco, son 8 meses estando abierta la universidad. Entonces yo creo que mejor me es llevar las clases, ¿verdad? Y Bueno, ahí lo vamos a coordinar normal. entonces, no tenga pena. Va, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, Buenas por favor. noches, licenciado. Fíjese Buenas. que yo tengo un pequeñito problema y no sé si mis compañeros ya le habían comentado. Yo estaba en la sección C recibiendo clases porque me habían dicho que recibiera clases en cualquier clase, entonces me metí a la C. Tuve la actividad de exponer de la economía política clásica inglesa de la semana pasada. Pasé en la sección C y aparezco en el listado del trabajo en grupo, pero ya esta semana me dieron como la No hay resolución de la problema, ahí lo inscripción. arreglamos, ahí lo solo nos cambiamos. No Ah, muy tenga bien, pena, gracias. eso es muy práctico para eso. Vamos con Gracias. el siguiente grupo, comencemos con la actividad, por favor. Muy bien. Noche, disculpe, licenciado. Yo me inscribí el día miércoles, pero me mandaron el correo hasta el día viernes para que me pueda recibir clases. Entonces, como estoy escuchando que hubieron unas actividades, No se ¿cómo puedo preocupe, yo le hacerlas? dije que los que no tienen grupo, yo les voy a dar una actividad que ya la tengo. Al final de la clase lo vamos a hablar qué necesito. Gracias, profesor. Bueno. Sigamos con el grupo, por favor. El siguiente grupo. ¿Qué tema desarrolla? Disculpe, Nick. Buenas noches. Buenas noches. El tema que toca ahorita sería evolución, conceptos de la economía. Vimos la corriente objetiva, vimos la corriente objetiva, ¿verdad? Y Ajá. vimos la corriente objetiva y la corriente subjetiva la terminamos. Claudia. Sí, Lick, lo terminamos. Bueno, entonces si ya terminamos las dos corrientes, entonces nos tocaría ver lo que son la definición, el concepto de economía, origen del término economía. Ese sería el siguiente tema. Ah, okay. Entonces nos toca a nosotros el grupo número 8. Ahorita voy a presentar mi pantalla. Buenas tardes, licenciados, compañeros. Buena.
¿Pueden ver? Se mira. Sí, se puede. Sí, se ve. Muchas gracias. Okay, nuestro tema es conceptos de economía. Está dividido en origen, evolución, definición y otras definiciones. El origen de la economía. El vocablo economía es tan antiguo y nace junto con la supervivencia del hombre en la tierra. Esto surge desde el momento en que el hombre da inicio con la recolección de frutos, plantas y el método de subsistencia. Asimismo, cuando empieza a organizarse dentro de un grupo. Su origen se remonta a una civilización muy antigua como la Mesopotamia y el Imperio Romano. Pero fue la civilización griega la que utilizó por primera vez el término de economía. Economía proviene de dos vocablos griegos que son oikos y neimin. Oikos significa casa, hogar, hacienda, mientras neimin significa gestionar y administrar. Estos dos vocablos juntos forman la palabra economía, que significa administración del hogar. En latín se escribe economía y tiene el mismo significado, quiere decir administración del hogar, y economía significa mismo. La primera persona que usó la palabra economía fue el filósofo griego Jenofonte en el año 362 a.C. Jenofonte fue un militar político y filósofo. En su tratado titulado El Económico, él habla sobre la administración del hogar, la agricultura, religión, educación. Una de las obras populares durante el Renacimiento y se llamó El Económico. Y fue muy popular y fue traducida en varios idiomas. Él habla sobre la administración del hogar, la agricultura, la religión y la educación. Otro filósofo griego que habla sobre la economía es Aristóteles. Él habló sobre la teoría del valor, teoría del dinero, teoría del interés. Aristóteles también llamó a la economía el estudio del pensamiento a la administración más amplia e infería que el Estado debería de administrar las riquezas de la ciudad con la misma prudencia que un jefe de familia. Aristóteles usó el término economía política para designar el estudio de la administración de la riqueza de la ciudad-estado libre y democrática. La evolución. La producción mercantil siempre logró alcanzar su máximo desarrollo durante el siglo XV al 111 a.C. En Grecia también la desintegración de la sociedad antigua generó una descomposición del pensamiento y orden teórico. El pensamiento griego renació durante la Edad Media, cuando la producción mercantil simple obtuvo auge en Francia, Italia, Holanda, Alemania e Inglaterra. En los siglos XV al XVII acabaron el periodo del mercantilismo, durante el cual el capitalismo comienza a expandirse, al mismo tiempo el cual se va eliminando las relaciones feudales relativas de la producción. El capitalismo que nace y que se encuentra conformado por diversas factorías pequeñas, empresas comerciales y agrícolas, necesitaba ser protegido por el Estado para llevar a cabo una expansión capitalista total. El fenómeno y problemas del capitalismo son explicados mediante la teoría económica, debido a que el capitalismo es la primera forma de producción que tiene de carácter mundial. Surgieron los clásicos a mediados del siglo XVII y a principios del siglo XIX. Destacaron actores como Adam Smith y David Ricardo. El análisis económico se trasladó al ámbito del comercio y a la producción, inicialmente la agricultura y posteriormente la industria. Se generalizó que el Estado no debía intervenir en los quehaceres económicos, el Estado solamente debía de mantener el orden, la seguridad, la educación. Y los clásicos continuaron denominando a esta disciplina con el nombre de economía política. Carlos Marx fue otro fundador de la corriente objetiva y puso énfasis en el estudio de las relaciones sociales de producción en el siglo XIX. Influencias del pensamiento liberal. A finales del siglo XIX, la corriente económica comenzó a utilizar sin objetivo político, de acuerdo con Garbrandt y Schillinger. Era una manera implícita de excluir al gobierno de estudios económicos. La economía se depuraba de la política y hasta hubo un intento de sustituirle
nombre por otros, como matemática, catalítica o tautología. En la década de los 70 comenzaron a manifestarse desequilibrio en la economía capitalista, inicialmente a través de un acelerado inflacionario para lograr llegar a una severa crisis mundial. Los efectos más agudos se sintetizaron en los primeros años de los 80 y en los últimos años la crisis económica se ha tornado más severa. En lo que es el 2010 generó una crisis fiscal en Grecia y otros países europeos, se convirtió en una recesión en toda la Unión Europea. En esas circunstancias el Estado interviene e inyecta recursos financieros para paliar los efectos de la recesión. A finales de los 90 surgió, del siglo recién pasado, se inició una crisis financiera en los Estados Unidos que provocó recesión en todos los sectores económicos a nivel mundial. Y esto lo que provoca es lo que es el descenso de los salarios, produce una alza de precios y lo que es un aumento de desempleos. Definición de lo que es economía o economía política. Es la ciencia que se encarga del estudio de todas aquellas relaciones sociales establecidas en el proceso histórico de producción de aquellos bienes de orden material que se encuentran destinados a satisfacer las necesidades del ser humano. Otras definiciones. Los griegos la llamaron administración de la hacienda doméstica o ley de la casa o ley de la administración de casa. Aristóteles la llamó el estudio de la administración de la riqueza o la ciudad-estado. Carlos Marx, la ciencia que estudia el desarrollo de las relaciones sociales de producción. Leonel Robbins la llamó la ciencia que estudia la conducta humana, como las relaciones de fines de medios limitados que tiene diversas aplicaciones. Solamente. Muchas gracias. ¿Alguien continúa? No, licenciado, la otra persona que iba a exponer que se salió a nuestro grupo. Muy bien, gracias. Sigamos, por favor, con el siguiente. Muy buenas noches, licenciado, compañeros. Hoy les venimos a compartir un poco de nuestro tema, el tema 8, concepto de la economía. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi grupo está integrado por Barrías, Josué, Caseros, André, Coronado, Marroquín, Cruz, Eric, Mendoza, Félix, Monroy, Javier, Mides, Azucena, Sidney, Tania y Taque Alejandro. This call is now being recorded. Nosotros le vamos a hablar del origen del término de la economía. La economía proviene del latín economía. Y esto a su vez del griego o economía, que se deriva de la unión de los términos griegos. Bueno, el concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos, ¿verdad? También la economía puede definirse como la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia, que distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos permiten que la sociedad pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente. Platón dio una definición de la economía dividida en dos partes. Por un lado, el estudio de la administración doméstica y por otro lado, el estudio del comercio. Aristóteles fue el primer economista analítico. Se refirió a diversos temas económicos que desde entonces han mantenido la actualidad como sus definiciones económicas y los fenómenos de cambio y las teorías monetarias y de valor. Bueno, compañeros, ahorita va a hablar mi compañera Tania. Muy buenas noches a todos. Yo les voy a dar las definiciones del término economía.
Según la Real Academia de la Lengua Española, se define de diversas formas, las cuales son administración eficaz y renovable de los bienes, conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo, ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos, contención o adecuación, distribución de recursos materiales o expresivos, ahorro de trabajo, tiempo u otros bienes o servicios. Bueno, si ustedes empiezan a observar a su alrededor, se van a fijar que existen diversos objetos. Ahora estoy viendo a mi alrededor y me encuentro con un libro, esmalte de uñas, una mascarilla, un bolso. Todo esto encierra la economía porque cientos de personas dedican su tiempo a la elaboración y transformación de estos productos. Hay muchas definiciones, pero les voy a mencionar la más completa. Economía es una ciencia social que estudia cómo el hombre y la sociedad deciden elegir eficientemente los recursos para generar bienes y servicios a fin de satisfacer sus necesidades. El siguiente tema se los va a desarrollar mi compañero. Gracias. Como les comentaba, amigo, compañeros, mi compañera, ahora me toca abordar a mí el tema de otras definiciones. Tener Robbins, la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas. También Alfred Marshall, la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social. Bueno, ahorita mi compañera Tania les va a abordar el otro tema. El siguiente tema a desarrollar es evolución de los conceptos. Durante siglos, la economía tuvo un desarrollo y difusión relativamente lento en comparación con otras ciencias. Recién durante la Revolución Industrial, la economía como ciencia adquiere una considerable difusión a nivel mundial. El nacimiento de la economía moderna tuvo lugar en Europa Occidental, para luego difundir la economía como ciencia al resto del mundo. Los filósofos a través del tiempo pues desarrollaron ciertos conceptos acerca de la economía. Entonces, existen varias etapas en la cual estos conceptos se van desarrollando. Comenzaré a darles los nombres de esta etapa, y la primera es la etapa antigua, en la cual se da en el siglo VI antes de Cristo hasta la Edad Media. En este periodo proliferaron los primeros negocios y con ello los primeros debates referente al mundo económico. Uno de los mayores exponentes, como bien sabrán, de esta época fue Platón. Él rechazaba la propiedad privada y los actos comerciales que generaban, según él, generaban luchas internas y consideraba fundamental la división de trabajo. Y el otro exponente era Aristóteles, que distinguía entre propiedad pública y estatal o privada y particular, considerando esta última como algo idóneo para el progreso económico porque evitaba la concentración del poder por parte del gobierno. En la Edad Media destaca Santo Tomás de Aquino, quien alude a varios pensamientos económicos, entre los que destacan el justo tiempo, precio, el interés, propiedad privada. En el siglo XVIII y XIX, pues, en esta etapa, pues hay un acontecimiento muy importante, que es el mercantilismo. Y en la etapa clásica, en la cual uno de sus mayores, o el pensamiento que sobresalió más, fue el de Adam Smith. Solamente, muchas gracias. Muy
Muchas gracias a usted. Sigamos, por favor, jóvenes. Sigamos con el siguiente grupo, por favor. Buenas noches, licenciado. Solo un segundito, por favor. Mi compañera está teniendo unos problemas para compartir su pantalla. Ok. Muy amable. Por el momento, pues creo que vamos a continuar mejor y vamos a pasar por el chat grupal nuestra presentación, perdón en el inconveniente. Vamos a partir con el término de economía política. La ciencia económica es denominada economía política y su definición depende de la corriente en la que la enfoca. Entonces, tomando estos textos de nuestro libro de Introducción a la Economía en la 27ª edición de Jorge Fidel Hernández Andrade, tenemos nosotros otra definición más amplia de lo que es economía política, que es la ciencia que estudia la relación entre el poder político y la economía de un país, revela las condiciones y causas de origen, evolución y cambio de las formas sociales de producción por otras más progresivas. Como varía dependiendo de la corriente, tenemos un ejemplo con el de Marx, que dice que la producción de bienes materiales es la base de la vida de la sociedad, pues si no hay producción, no hay vida. El objeto de la economía política es el estudio de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los bienes materiales en la sociedad humana. El rasgo importante de la economía política comprende la forma en que surge, desarrollan y consolidan las distintas formas de organizar las relaciones socioeconómicas a lo largo del tiempo. Le cedo la palabra a mi compañera. Muy buenas noches. En relación al término de economía política, quiero agregar de que la economía política no es neutral. Hay beneficiarios y perjudicados. La economía política se clasifica en macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía se centra en las grandes variables, tales como producto, consumo, inversión, comercio exterior, mientras que la microeconomía estudia los agentes económicos y las dimensiones particulares. Tales como el costo de las empresas, preferencias, formación de precios. Ambos enfoques, que son microeconomía y macroeconomía, son necesarios, más aún complementarios. En la visión macro, es la peripecia de los agentes económicos, la cual necesita para tener resultados positivos de la actividad micro.
Solamente no sé si alguien más va a agregar otra cosa. Sí, las características de la economía política es de que investiga las relaciones sociales y genera una estabilidad de precios y empleos a corto plazo. Hay eficiencia y eficacia productiva y desarrolla los procesos económicos sostenibles. ¿Cuál es el fin de la economía política? La economía política tiene un fin teórico y un fin práctico. El práctico es alcanzar... El práctico es alcanzar el bienestar general y esto significa una mejora del nivel de vida promedio de la población. Cabe destacar que para ser una ciencia no tiene que ser netamente todo científico, pues la economía política tiene que cumplir con unos requisitos importantes. Y esto lo tomé del libro en la página 111 de la 27ª edición, que dice que tiene que tener coherencia, consistencia, objetividad y autonomía. Coherencia, es decir, que los conceptos y principios, leyes, estén debidamente sistematizados, concatenados y ordenados. Consistencia quiere decir que la teoría tenga validez en el tiempo y el espacio y se base en un marco metodológico adecuado. Objetividad quiere decir que debe partir de una observación de hechos reales y que los refleje lógicamente. Y por último, su autonomía, que posea su propio campo de estudio. Entonces, eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, compañero. Si no hay alguien más ahí, que siga el siguiente, porfa. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos, compañero. Muchas gracias. Ahorita mi compañera Paola Cabrera va a hacer la presentación ahí en pantalla compartida. Y por dentro vamos a hablar lo que es el método de economía política. Creo que le está dando error. Si no, alguno de los compañeros del equipo, si puede ayudar también a compartir pantalla, por favor. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo con gusto voy a subir la presentación para que todos puedan visualizarla. Bien, muchas gracias. No sé si podés tirarme la línea de tiempo antes, por favor. Todo gusto, dame un segundo. Vamos a ver. Si no empecemos con esta, yo voy a solo hacer referencia pues de lo que el tema que vamos a hablar es el método de economía política. Y pues habíamos elaborado una línea de tiempo del representante de este método, que es Karl Marx.
Pues él en 1841 ingresa a la Universidad de Bonn en Derecho, Historia y Filosofía. Partimos de este año, ya que más adelante les voy a hacer referencia precisamente de estos años. En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels se centraron en lo que se denomina el socialismo científico. Vamos a enfocarnos más en Marx que en Friedrich Engels, porque el mismo Engels, en una de sus varias intervenciones, él dice que al lado de Marx siempre tocó el segundo violín, por lo cual siempre vamos a estarnos refiriendo a Marx, y no quiere decir que Engels no tuvo una participación activa. En 1867, Marx profundizó el estudio de la economía política clásica y elaboró su propia doctrina, que publicó en su obra El Capital. El 14 de marzo muere, y la lápida de Marx pues lleva hasta el día de hoy el mensaje grabado: proletarios de todos los países unidos. Entonces, partiendo de esto, nos guiamos un poco a hablar del tema en profundidad. Y Marx comenzó, como mencionaba, sus estudios de economía en el 1844. Pero eso nunca los concluiría en esa manera y dejaba sin terminar su pública obra principal, El Capital. El 2 de abril del 1851 le comunicaba a Engels que creía estar a punto de finalizar los estudios y pues con ello todos los planes que yo llevaba. El repentino interés de la economía y la amplia dedicación que le otorgó estos años maduros ha puesto encima de la mesa de debate sobre la relación de los estudios formativos en filosofía, su concepción adquirida de la sociedad y la historia humana, y sus estudios económicos posteriores. Según Lenin, que fue presidente de lo que conocimos como el bloque soviético, el descubrimiento de la concepción materialista de la historia y la extensión del materialismo al dominio de los fenómenos sociales superó los dos defectos fundamentales de las anteriores, de la teoría de la historia. En primer lugar, estas teorías consideraban, en el mejor de los casos, solo los motivos ideológicos de las actividades históricas de los hombres. Tenían un carácter valedero, sin investigar el origen de estos motivos, sin captar las leyes objetivas que rigen el desarrollo del sistema de las relaciones sociales, sin tener en cuenta que las raíces de estas en el grado de desarrollo de la producción material, ya en este cada uno es su desarrollo. Y en segundo lugar, el materialismo histórico permitió estudiar por primera vez con una exactitud natural, cabe mencionar, las condiciones sociales de la vida de las masas y los cambios de esas condiciones. Si puedes adelantar la diapositiva, por favor. José. Segundo, no sé si la logran poder ver ahí. Todavía. Voy a visualizar. Permíteme. Bien, gracias. Entonces, precisamente el verbaje formativo de Marx y el análisis en relación se ha centrado de forma especial en el método. Sin embargo, este aspecto de su teoría económica no ha sido siempre comprendido correctamente ni tratado con la suficiente importancia. El propio Marx hace eco de esto. Situación de la publicación en la segunda edición del primer libro de Capital. Esto sucedió en 1873. Que el método aplicable de Capital no ha sido comprendido, lo demuestran las interpretaciones contradictorias que él se ha dado. Quiere decir que la primera versión que Marx publicó no fue comprendida en su totalidad, por lo cual tuvo que hacer modificaciones en su segunda publicación. Y esto cabe mencionar que por eso mencionábamos la línea de tiempo. Sabemos que la Revolución Industrial terminó en 1840. Entonces la comprensión de la economía según Marx ya era de una economía que ya había sufrido una evolución. El primero, el planteamiento de Marx, el método es siempre método que se para algo, y ese algo lo determina el objetivo que deseamos investigar. Al respecto, el propio Marx dice que el prólogo de la primera edición del Capital, que me permito citar textualmente, dice: en la presente obra nos proponemos investigar el régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación que en él corresponden.
Es decir, que las leyes que rigen y explican el desarrollo del modo de producción capitalista. Este texto sobre el método forma parte de una serie de escritos, entre ellos podemos mencionar la introducción general a la crítica de la economía política escrita por Marx en septiembre del 57 y publicada por primera vez en 1903 en la revista Die Neue Zeit. A partir, ya hablando como el punto de partida de este método, a partir de la distinción entre el objetivo real y el objetivo de crecimiento, de la terminología de Marx corresponden a un concreto real y concreto pensamiento, y el primer problema es precisamente la relación entre ambos, a partir de su distinción. Podemos decir que no podemos creer y que sea suficiente plantear que la relación de conocimiento en sentido en el concreto y el pensamiento es la apropiación cognitiva del concreto real a través de la abstracción. Todo esto de las teorías de Marx, si puedes adelantar la otra diapositiva, por favor. Implica plantearse problemas de la existencia real. Y para esto creo que podemos separarlo en diferentes teorías. Y la relación entre el orden de la presentación en el discurso científico y la aparición en la historia real. Si te puedes saltar a la 3, mucho mejor, gracias. Para Marx, ascender lo abstracto y lo concreto, lo único camino científico para entender una realidad concreta como la sociedad capitalista, el método económico político para Marx lo sintetiza según sus ideas. Las ideas de Marx van desde lo político económico, la población, la división de clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la producción, la importación, la exportación, el consumismo anual y los precios de las mercancías. Perdón ahí por la presentación de las diapositivas. Con mucho gusto podemos compartirlas posterior. Pido disculpas. Entonces, si me permito continuar, si bien son varios complejos los problemas que nos presenta el texto íntimamente relacionados con más controversias, ha provocado que el punto de partida del método y su encadenamiento. Priorizaremos en este aspecto, que aparece como un eje conductor, por el objetivo que nos hemos propuesto. Aunque insistimos en la dificultad de aislarlo de un conjunto de problemática a lo que nos enfrenta Marx. Parece justo comenzar por lo real y lo concreto dentro de las teorías que propone Marx, por lo supuesto efectivo. Así que, por ejemplo, en la economía, por la población, que es la base y el sujeto del acto social, de la producción en su conjunto, se examina con la mayor atención. Esto revela cómo, podemos decir, como un falso, se comenzará pues por la población tenga una representación caótica del conjunto, y precisando cada más llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. Para ser correcto, empezar por lo real y lo concreto, por supuesto, y lo efectivo, y por tanto, en el caso de la economía, por ejemplo, podemos empezar porque la población es el fundamento y el sujeto acto social de la producción como un todo. Como hemos escuchado en intervenciones anteriores, específicamente hablamos de que Marx habla de los medios de producción que llegan a un medio óptimo de desarrollo y que permite satisfacer las necesidades de una población en conjunto. Pablo, disculpa, ¿podrías apagar tu micrófono? Creo que no está.
Aló, ¿me escuchan? Perdón. Sí, se escucha. Bien, perdón, que creo que eso de cambiar pantallas nos afectó. Sí, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Entonces, para sintetizar, no sé si me escucharon la parte en la que Marx segmentiza el pensamiento, tanto en el pensamiento económico, población, división de clases, ciudad, campo, mar y las diferentes ramas de producción, la importación, la exportación, el consumismo y los precios de mercaderías, siendo uno de los más controversiales la división de clases. Si bien son varios y complejos los problemas que nos presenta el texto, pues en mención, e íntimamente relacionado con las controversias que ha provocado, el punto de partida del método y su encadenamiento. Parece correcto empezar por lo real y lo concreto. Por supuesto, efectivo y por lo tanto en ocasiones de la economía, por ejemplo, empezar por la población, que es el fundamento y el sujeto al acto social de producción como un todo. Si bien algunos compañeros anteriormente al día de hoy han hecho la charla en relación de la apropiación de medios de producción o el manejo de la economía sobre los que mantienen mayor fuerza de poder en el capital, esto habla precisamente de que la población es el fundamento para todo desarrollar toda política económica. Entonces, es decir, lo concreto aparece como un pensamiento resultado y no como un punto de partida, aunque este sí lo sea. Mientras el método, que consiste en elevarse lo abstracto a lo concreto, es para el pensamiento solo la manera de apropiarse lo concreto, reproducirlo como un concreto espiritual. Es decir, para cerrar nuestra intervención, el método de economía política trata más en unas bases teóricas que en un fundamento práctico. Y todo esto ejecutable un punto de que los medios de producción han alcanzado su máximo esplendor en el desarrollo. Esa es parte de nuestra intervención. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos, por favor. Continuamos, jóvenes. ¿Me pueden decir si ven la presentación? Disculpen. Sí. Sí se ve, compañero. Ah, pues, sí. Gracias. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 10 y vamos a exponer acerca de la economía y su relación con otras ciencias. Pero antes de introducirlos al tema, voy a platicarles un poco acerca de lo que es en este caso la economía. Se dice que la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. La ciencia económica también se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, desde la extracción de materias primas hasta su uso por el consumidor final, determinado la manera en que se asignan los recursos limitados. Luego vamos a ver su relación con el derecho. Lo importante en economía son las relaciones sociales.
aquellas que se manifiestan en la búsqueda por satisfacer necesidades. El derecho, por otro lado, es el que ha tenido dentro de sus fines garantizar aquello que busca la economía. Por otro lado, existe un método, otro método de estudio de la relación entre el derecho y la economía, denominado análisis económico del derecho, el cual toma como referencia diversas áreas del derecho, las analiza con instrumentos y criterios de la economía. Acá vemos también que la economía tiene relación con la psicología. Ambas buscan aplicar el estudio y análisis de las conductas propias del comportamiento humano y sus efectos sobre las decisiones económicas en materia de consumo, inversión o cualquier aspecto relacionado con recursos económicos. Su relación con la química. La química es una ciencia que estudia los componentes necesarios para la elaboración de productos, tanto como su cantidad. Y al relacionarlo con la economía, vemos que ambos se relacionan en cantidades y precios. Así, por ejemplo, el precio y cantidad de petróleo, por decirles algo, depende del mercado y hasta del sistema económico en que se encuentra en el país. La física. La relación entre la economía y la física es un novedoso campo de investigación científica que aplica teorías y métodos originalmente desarrollados por físicos para entender y resolver problemas en la economía, especialmente aquellos que involucran aspectos estocásticos y de dinámica no lineal. Vemos que también tiene relación con la matemática. Se comentan que las matemáticas dan la posibilidad a los economistas de formar proposiciones significativas y comprobables acerca de temas económicos complejos y de gran alcance, los cuales serían difíciles de explicar de una manera informal. Además, el lenguaje de las matemáticas permite a los economistas generar argumentos específicos y positivos acerca de temas controversiales, los cuales serían imposibles sin las matemáticas. A continuación, los dejo con mi compañero Daniel Hernández para que él le siga platicando de las siguientes seis ciencias que se relacionan con la economía. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Siguiendo con el tema que estamos tratando acá, las ciencias que relacionan con la economía sería la filosofía. La filosofía es una ciencia económica que se centra en aquellos aspectos filosóficos de la economía, estudiando los principios y los aspectos morales de la ciencia económica. La filosofía en la economía está actualmente estructurada en torno a tres áreas relativamente independientes. En primer lugar, esta es la que se dedica a las cuestiones epistemológicas, metodológicas y ontológicas que surgen en la práctica científica de los economistas. Podríamos considerar que la parte de la filosofía es la ciencia que se dedica específicamente a la economía. Como traemos los temas anteriores, ¿verdad? La filosofía viene desde mucho atrás y se viene relacionando hasta hoy en día. La siguiente ciencia sería la ética. La ética se refiere al comportamiento apropiado o inapropiado de los seres humanos en la comunidad, por ende los criterios para calificar las conductas de las personas en su perspectiva comunidad. Esto se relaciona en la economía por el propósito de mejorar la distribución del ingreso, puede ser camino para aumentar, porque facilita la probabilidad del aporte o a la población de la tarea de obtener más valor en la actividad económica, sobre todo ancla el propósito de reducir la desigualdad de oportunidades. La siguiente sería la administración. La administración acá es muy importante, ya que si no administramos bien lo que serían nuestras bases económicas, no vamos a tener un buen aprovechamiento de ellos. Entonces quiere decir que la administración es considerada la ciencia que se ocupa de la planeación, organización, dirección y control con el fin de aprovecharlos y cumplir los objetivos propuestos. Entonces la economía se viene a relacionar con ello. En la administración analiza tanto el aspecto monetario, pero no siempre, ya que en el caso de la administración se manejan estos aspectos en ciertas áreas y en ciertos momentos del proceso, como puede ser hacer el propuesto para las diferentes actividades o solamente en el área de producción. La administración busca la maximización del aprovechamiento de los recursos para poder tener así mejores beneficios, ya sea para la empresa o alguien que desea administrar bien sus recursos. La sociología.
una de las principales y las más importantes en la relación entre área en la economía y la sociología, ya que las dos son unas ciencias sociales que estudian el comportamiento y las actividades de los seres humanos. Sabiendo que la economía busca el medio de satisfacer las necesidades del hombre, teniendo resultado individual o colectivo, entrevés toma las decisiones cuando hay escasez, y la sociología estudia el comportamiento de la gente con respecto a un acontecimiento teniendo en cuenta en el contexto histórico-cultural en el que se encuentran. Por último, tenemos lo que sería la historia. La historia estudia los comportamientos y los hechos del pasado. La economía estudia los hechos que producen alteraciones en la riqueza, busca los comportamientos repetitivos o de relación causa-efecto que se deben similares condiciones y extrae las reglas para obtener, obrar o en consecuencia. Estas también se basan en la historia de los antiguos griegos, que fueron los que traían lo de la economía, se vino implementando hasta hoy en el futuro. La historia y la economía están relacionadas por varias maneras, ya que la historia mundial ha sido afectada en gran medida por factores económicos, por lo que muchas guerras o conflictos se han producido debido a factores económicos, por lo que puede decirse, resumiendo de la historia de las sociedades, se pueden establecer en sus luchas económicas. La economía como estudio de la humanidad es el aspecto en la vida comercial, tiene su contrapartida en la historia económica, que describe el desarrollo a la agricultura, de la industria, los transportes, la banca, entre otros. Estas son algunas de las ciencias que se relacionan con la economía. Muchas gracias. Licenciado, al parecer creo que éramos el último grupo, entonces creo que ahí finalizaríamos, si no estoy mal. Muy bien, bueno, vamos a retocar entonces algunas cuestioncitas. Ya con esto damos terminado con la actividad que teníamos de programar estas exposiciones para reducir un poco, que trabajen ustedes una cuestión, y yo creo que los felicito por el esfuerzo que hacen de compartir pantalla, hacer sus resúmenes. Yo sé que trabajar en grupo no. Yo sé que, ¿cómo se llama? Trabajar en grupo no es fácil, pero se puede. Ya vieron, en equipo ahorra uno. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿tienen que hacer el intercambio entre los grupos para que tengan ese material, que ese material, aparte de lo que les va a costar en su acumulación de puntos para su segundo parcial, es objeto de evaluación también? Ya les mandaron por ahí, ya les tiraron al chat grupal, el examen de nosotros va a ser el 3, ¿verdad? Ya vieron que hasta la fecha de exámenes ahí también. Sí, Lic, el 3, licenciado. Bueno, sí, Lic. Entonces, antes de todo, yo les pregunto que si quedó pendiente algunos compañeros que se quedaron sin grupo. ¿O todos lo lograron integrar? No, licenciado, yo no estuve integrada en ningún grupo. Aparte de usted, ¿quién más hay? Porque le voy a decir qué tarea es la que tiene. Yo tampoco, licenciado. ¿Tu profesor también? Rapidito, serán unos 5 o 6. Yo soy una. Bueno, entonces vean, pues, las personas. Dos. ¿Alguien más? 3. 4. Bueno, les va a tocar una parte fuerte, 5. Les voy a decir 5. Miren qué necesito de ustedes. Ahorita que están ahí, para que intercambien a través de la coordinadora, todavía vamos a ver lo del examen. Salgamos primero de una cosa, después hablamos de otra. Vean, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Todo ese material que los compañeros trabajaron, ustedes lo van a comprimir más todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que necesito es que me saquen definiciones de todos los temas.
Si hablamos del mercantilismo, ¿qué es el mercantilismo? Si hablamos de la fisiocracia, ¿qué es la fisiocracia? Si estamos hablando de la corriente subjetiva, ¿qué es la corriente subjetiva? Si estamos hablando de la objetiva, ¿qué es la objetiva? Si estamos hablando de economía, una definición objetiva y una definición subjetiva. ¿Me explico qué es lo que ustedes van a hacer? Sí, licenciado. Bueno, sí. Esa es la tarea que ustedes van a hacer para que se puedan incorporar. Me hacen llegar con el mismo, la misma, tenemos ahí nuestro código de Classroom para que ustedes lo envíen también y que lo intercambien con todos los coordinadores de grupo para que todos tengan eso. Eso con la finalidad que hagamos ahí un resumen todavía más pequeño de lo que se tiene. Para el examen parcial, ya el día miércoles entro a trabajar yo la unidad 2, que se refiere al proceso económico. Entonces vamos a evaluar la unidad 1 completa y la unidad 2. De lo que hemos dado de clase, todo está grabado. Entonces todo eso se los voy a hacer llegar yo, más unas horas de trabajo. Yo voy a dar clase el día miércoles, el día lunes voy a trabajar fuerte para tratar de sacar esa unidad 2, el día miércoles, o sea, el tercer periodo, yo estaría haciendo, quiero hacer una prueba corta. Vamos a hacer una prueba para que la trabajemos y luego, ya estaríamos listos para el primer examen parcial. Tenemos bien claro las actividades que vamos a realizar, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, gracias. Ahora, ¿cómo? Licenciado. Sí. Mire, la verdad yo no lo entendí muy bien. ¿Qué es lo que usted no entendió? Los temas para la evaluación. Unidad 1, unidad 2. La unidad 1... Si usted tiene su libro, habla de lo que yo empecé con que es un fenómeno económico. Yo les voy a mandar las clases grabadas, la exposición, más las dos clases siguientes que yo voy a dar. Unidad 1 y unidad 2. Ah, ok, gracias. La clase del día lunes. ¿Por qué se enoja? No, estoy enojado, mi amigo. Hay que poner atención cuando uno les habla. O sea que las dos clases que nos va a dar el miércoles y el lunes van a ser la prueba corta del siguiente miércoles. No, la siguiente prueba que voy a hacer es sobre unidad 1 y unidad 2. Lo que voy a hacer en la clase del miércoles y del lunes y del día lunes es la unidad 2 la que voy a cubrir, que se refiere al proceso económico. Esa prueba corta, gracias, licenciado. ¿Cómo? Esa prueba corta del miércoles, ¿qué ponderación va a tener? No hablemos de ponderación, yo quiero ver cómo andan ustedes. Ahorita les dije yo a ustedes que para el primer examen parcial vamos sobre 30 exactos. ¿Lo dije desde el primer día de clase o no? Donde voy a bajar un poco la guardia va a ser en la prueba 2, que ahí como estamos sobre 40, puede ser que trabaje sobre 30 el examen o sobre 25. Es dependiendo cómo salen en este primero. Pregunten todo lo que ustedes quieran. Todo. Sí, profesor, no, disculpe, con una pregunta sobre los alumnos que no tienen grupo. Usted dejó que hiciéramos un resumen de todos los temas. La de las 10 exposiciones. De las 10 exposiciones. Con una consulta, ellos se tienen que hacer como una presentación, como los... No, un resumen es lo que yo necesito, definiciones necesito de cada tema. Definiciones. ¿Mm? Desde los griegos hasta la economía y su relación con otras ciencias. ¿Eso lo hacemos individual o lo hacemos en conjunto así por grupo? En grupo, es el grupo que van a formar ustedes porque la actividad fue grupal. Entonces, profesor, entonces el grupo va a estar conformado con todos los alumnos que no estuvieron en los grupos. Tengo entendido que son 5. Ahí se contaron. Licenciado, buenas noches, perdone, y yo también me incluyo porque me asignaron ya tarde, entonces tampoco tengo grupo.
Ahí se incluye con ellos, por favor. Gracias. Licenciado, ¿esto para cuándo es este resumen? Disculpe. Para ayer, mi estimada, porque ya se van a examinar ustedes, por favor. Está bien, licenciado, gracias. Disculpe, buenas noches, licenciado. Hola. Una sugerencia a todos los compañeros, sería bueno que le pudiéramos enviar a nuestra compañera Karina todos los temas de la exposición para que por medio de ella podamos tenerlos y podamos también estudiar para el día miércoles para la prueba corta, ¿verdad? Muchas gracias a todos los compañeros. Muy bien. Ya están en Classroom. Sí, ya están gracias, ahí. Gracias. Ahora yo creo que solo sería que compartan los de las definiciones para ya quedar como así es lo último para así es todo. Ellos les van a ayudar a hacer un resumen todavía de eso, ¿verdad? Sí, exacto. Ese es el fin. Muy bien. Perdón, y solamente consultando, fíjese que en algunas personas no tenemos el código de Classroom. ¿Hay código en Classroom para ingresar? Afirma, yo creo que ya lo tienen los, tienen la compañera, los dos, yo creo que ya todos lo tienen. De hecho, sí, se les dio a los coordinadores. Lo que es el código de Classroom ya se les hizo llegar por medio del grupo de WhatsApp de Economía. Uh-huh. Y ahorita inclusive en el chat de acá de la clase, ¿verdad? Yo les escribí que se pueden comunicar conmigo los que no tienen grupo. Y pues con mucho gusto yo los apoyo, ¿verdad? Para poderles crear un grupo y que ellos puedan hacer el trabajo que usted les solicita. Muy bien. ¿Estamos bien ahí, compañeros, con los que les falta hacer su tarea? Sí, licenciado. Sí, estamos bien, ¿eh? Bueno, pues si no hay nada más que preguntar, les deseo feliz noche. Y estamos para el día miércoles. Miércoles, ¿qué sería la prueba, perdón? No, pero falta todavía. Miércoles doy clase, lunes doy clase, y hasta el miércoles me toca evaluar, no este, sino el siguiente. No, la otra. Es la otra semana, porque tengo que avanzar, tengo que tratar de terminar en dos periodos esa parte que hace falta. Ok, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.